Anuel responde a Arcángel. Cabrón, la noticia más grande que ha salido de Arcángel le tira a Anuel y 7 chorizos soldados, bro. A ver. Tú, cabrón. Tú que sí, poste. Cabrón, qué tristeza. Me metí a tu Instagram a ver los últimos mensajes y hasta corazones y todo ahí. Eso fue lo último que hablamos. Hubo cariño y amor en las últimas conversaciones, ¿viste? Tú sabes que no somos de que aquí. Tú sabes, bandida y la jodera como eso de estar tomando screenshot y posteándola, que es una loquera, tú sabes. Hasta mensajes lindos ahí, con los últimos mensajes estoy en mí, tú lo sabes, papá. Tú lo sabes, papá, porque tú eres el papá de todo el mundo, yo. Créate todo. Vale, bro. En verdad, tú estás loco para el carajo. Eso es lo más triste. La noticia más grande ha sido que me estás tirando así los coliseos, 7 soldados legendarios, nombre del brother. Eso es lo que tiene que estar saliendo allá afuera. Esa es la noticia verdadera que tiene que estar saliendo. Y sabes que no me estoy burlando, que te estoy hablando algo serio. Y que no me estoy riendo ni son charlatanerías. Qué tristeza, cabrón. Ya, cabrón, en verdad es lo que estás tú. Eso es lo que estás tú. Una 30 años de carrera, supone que tengas una experiencia cabrona. Y el primer día del concierto que es el que hace que hablen de todos los demás como el primer día de una, el primer concierto de una gira, ese te vende la gira entera, esa es la noticia más grande que va a salir. Me tiras, cabrón, en vez de hacer algo bien lindo para el brother, tú lo que estás en un viaje, cabrón, en verdad te lo juro, y defendiendo lo indefendible, no sabes nada de lo que ha pasado, de lo que está pasando, nada.